El deportista valduparense Aldair Alzate Benjumea disputará con Cúcuta Futsal la gran final de la Liga Futsal. Aldair milita como arquero en la selección Cúcuta Futsal, quien la noche de ayer venció 6-3 a Leones de Itagüí del departamento de Antioquia en el Coliseo. Su familia en Valledupar, residentes en el barrio El Carmen, siguieron minuto a minuto el partido y juntos celebraron la victoria de Aldair y su selección. Un joven valduparense que desde muy niño ama el fútbol. Su disciplina y entrega lo ubica hoy en una de las mejores selecciones de futsal en Colombia. Aldair Andrés Alzate, jugador de Cúcuta Futsal, cuéntenos un poco su experiencia, es de Valledupar, ¿no? ¿Cómo llega a Cúcuta Futsal? No, pues una experiencia muy linda. Se me dio la oportunidad de venir en el 2022, en la primera temporada con Siamen. En la segunda temporada estuve con Estrella, donde fuimos subcampeones, y gracias a Dios tengo la oportunidad otra vez de estar aquí en el 2023, en la segunda temporada también. Un saludo a toda la ciudad de Cúcuta y a todo el norte de Santander. Hace poco estuve por Valledupar, está bonita allí la ciudad. ¿El mensaje a su familia, a sus amigos allí? No, pues un saludo a mi familia, que los amo mucho allá en Valledupar. A mis amigos, un saludo también, que muchas gracias por el apoyo, que los quiero mucho, los amo y los extraño. Valledupar, los rumores eran ciertos. Llegó por primera vez Looping Park y trajimos algo nunca antes visto. La única montaña rusa con giro de looping que viaja por Colombia. Nos caracterizamos por tener atracciones nuevas y diferentes, como el poderoso Spider-Man, único en Latinoamérica, el Hotel del Terror, Superman y Capitán América, las atracciones más altas que han llegado a la ciudad. Gran inauguración 8 de diciembre junto al Centro Comercial Guatapurí. Adquiere ya tus boletos con el 30% de descuento. Entra a mundoboletos.com.